Se puede comprar un país. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Medellín y en este video hablaremos sobre Australia. ¿Sobre los incendios en Australia o sobre la venta de Australia? ¿Sobre la tierra quemada o sobre las ventas de parcelas a compañías privadas? No dejemos de lado al aborigen y a las distintas tribus. Saquemos nuestras conclusiones. La paralización en Australia de la venta de una gran extensión de terreno a un consorcio chino reaviva el temor a un nuevo colonialismo. El grupo liderado por la China Shanghai Pengxin Group, en el que también participan empresas australianas, ha hecho una oferta, valorada en unos 325 millones de euros. Hay fondos de inversión que incluyen la compra de terrenos como un modo más de ganar dinero, lo que en ocasiones puede someter a los cultivos a las caprichosas tensiones de los mercados. Por ejemplo, el interés por la promoción del biocombustible se tradujo en un aumento de los precios de la soja. Un ejemplo de esa preocupación se ha visto recientemente en la provincia canadiense de Saskatchewan, que ha prohibido que los fondos de pensiones compren tierras de cultivo de la zona para evitar la especulación de Wall Street. En Australia ponen en venta la parcela de terreno más grande del mundo. Tiene 11 millones de hectáreas y el tamaño de Inglaterra o Portugal y está a la venta por 286 millones de euros o 325 millones de dólares. La parcela más grande del mundo. Foto de Anna Creek Station en Australia del Sur. La empresa Sydney Kidman y CEO, propietaria principal de tierras en Australia, ha puesto en marcha un proyecto con el que planea vender terrenos destinados a la actividad agropecuaria y cuya superficie equivaldría casi al tamaño de Inglaterra. Su pedacito de Australia. 8.000 hectáreas de terreno a la venta en North Queensland. VICACION. El terreno se encuentra junto a la Peninsula Developmental Road en North Queensland, 25 kilómetros al oeste de Lakeland y 180 kilómetros al norte de Cairns. Oportunidades. Inversión.
Esta región ofrece un elevado potencial de beneficio gracias al considerable aumento de los precios de los terrenos. La zona está comenzando a desarrollarse y se está ampliando una carretera asfaltada que sin duda estimulará el auge de la región. Junto con la minería y la agricultura, la industria turística registra altas tasas de crecimiento. El terreno es idóneo para ser subdividido en pequeñas parcelas, que se pueden vender por separado. Huya de la crisis que sufren Europa y América. Invertir en dólares australianos significa invertir en una economía estable con gran potencial de crecimiento en comparación con otras divisas. Turismo. El turismo es el sector económico de mayor crecimiento en Cape York. Los turistas pueden acceder a la finca a través de la carretera o en avioneta. Para los cazadores, hay multitud de jabalíes, los amantes de la naturaleza encuentran aquí infinidad de animales salvajes insólitos y los pescadores pueden capturar numerosas especies, como el célebre barramundi. Para los excursionistas, existen desde terrenos llanos hasta travesías escarpadas y recorridos por ríos. El terreno es también perfecto para los aficionados a la hípica. Desarrollo rural. La mayor parte de Cape York está formada por grandes haciendas ganaderas en terrenos arrendados, lo que aumenta la demanda de fincas privadas para el establecimiento de granjas y casas particulares. Este terreno es una de las escasísimas fincas privadas que se encuentran en Cape York y es perfecto para dividirlo en propiedades más pequeñas. Se halla ya subdividido en 4 parcelas, si bien podría fraccionarse en otras más o menos 50. Debido al rápido desarrollo de la zona, los precios de los terrenos se incrementan constantemente. Por ello, la finca ofrece excelentes oportunidades para la explotación rural. Negocios. El terreno está situado junto a la carretera principal que une Cairns y el punto más septentrional del país, lo que lo convierte en un lugar idóneo para el establecimiento de un área de servicio. Otras opciones posibles para aprovechar el auge del sector turístico son la construcción de una exclusiva hospedería en medio de la naturaleza virgen, de un hostal para mochileros o de un camping. Minería. Cape York tiene numerosos yacimientos de bauxita, silicio y oro. La mayor fiebre del oro en la historia de Australia comenzó hace 150 años a tan solo 40 kilómetros al suroeste de la finca. Puedes creer o no creer en nuestras tradiciones, pero la realidad es que el agua en Australia del Oeste es escasa. La mina transformará completamente el terreno, la tierra se secará y morirán los pájaros y el resto de los animales, predice. Protestas en Australia por tala de árboles sagrados. Cuborigen. Ellos no pueden entender que la sangre en mi cuerpo está ligada a la sangre de mis antepasados, a esta vieja tierra y a estos viejos árboles. Agrega, con la nueva carretera se ganan 2 minutos conduciendo, pero que son 2 minutos en comparación con cientos de años. Australianos protestan contra el destierro de indígenas. 1 de mayo de 2015. Australia del Oeste, minas y tierras. Cuenta una antigua leyenda de los Widi, de la región de Perenjori, en Australia del Oeste, que la serpiente Bemara vivía en lo más profundo del lago Mangas. Bemara creó los animales y los pájaros de la zona y se ocupó de que nunca les faltara el agua y la vegetación, tan escasos en esta zona semidesértica. En marzo, el gobierno del estado comunicó a los Widi que el lago Mangas y sus alrededores serán eliminados de la lista de lugares protegidos. Clayton Lewis, Widi y activista defensor de los lugares aborígenes sagrados,
denuncia que el gobierno está cediendo a la presión de las empresas mineras, porque bajo el lago Mangrass hay oro, níquel y hierro. Luis explica que no solo es importante proteger la región para preservar el espíritu y la leyenda de Bemara. Puedes creer o no creer en nuestras tradiciones, pero la realidad es que el agua en Australia del Oeste es escasa. La mina transformará completamente el terreno, la tierra se secará y morirán los pájaros y el resto de los animales, predice. En un país que esquivó la crisis económica global gracias a la explotación de recursos mineros, los aborígenes han perdido buena parte de las batallas para proteger sus tierras de la voracidad de quienes buscan bajo tierra metales preciosos. Desde las afueras de Perth, la capital minera de Australia, Marianne Hedla confirma que algunos destrozos son irreparables. Esta mujer del pueblo de los Nyongar denuncia que la empresa que explota la cantera de Perth Hill sobrepasa continuamente los límites asignados y las vibraciones llegan hasta nuestros lugares más sagrados. El conjunto más amenazado es el de la piedra de búho, una roca suspendida sobre otra desde el principio del sueño, cuenta Headland, en referencia al tiempo en que surgieron las historias y leyendas de su gente, hace miles de años. El problema es que esta tierra no es nuestra, es del gobierno. Ellos siguen un sistema completamente capitalista que apoya a las empresas y nosotros no tenemos derecho a decir que no a la explotación minera, denuncia. Sydney, la lucha eterna. La historia contemporánea de los aborígenes empieza y acaba en el barrio de Redfern, en Sydney. Durante la colonización, poblados enteros fueron trasladados a este barrio obrero para trabajar en las fábricas y en la vía del ferrocarril. En los años 60 brotaron manifestaciones que pedían que el Estado los reconociera como ciudadanos australianos. Como en otros lugares de Australia, el derecho a la propiedad de la tierra era una reivindicación clave. Danza aborigen en el ayuntamiento de Sydney como parte de un evento para defender los derechos humanos de los aborígenes. Human Rights Commission of Australia. A tal efecto se formó en 1976 la Corporación de Vivienda Aborigen, AHC en sus siglas en inglés, una organización indígena que durante cuatro décadas ha ido comprando, metro a metro, las dos manzanas que comprenden la zona conocida como The Block. Mientras algunos colectivos indígenas critican la lentitud de la AHC a la hora de comenzar a construir casas de protección oficial, su directora general Laani Tuitabake defiende la gestión. Tenemos la aprobación del proyecto desde 2012 y estamos acabando los últimos detalles de la financiación. Pueblos indígenas y las empresas industriales. Antecedentes.
Pese a que los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo viven en tierras y territorios que contienen una gran riqueza de recursos naturales, siguen contándose entre los pueblos más vulnerables de la tierra debido a siglos de marginación y discriminación. Muchas de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas, todavía inexplotadas, son consideradas por el gobierno y el sector privado como oportunidades de crecimiento económico y beneficios exclusivos, y la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, elemento fundamental de su supervivencia espiritual, religiosa, cultural y física, a menudo se opone a esos intereses. Por cierto, la historia de las relaciones entre los pueblos indígenas y las empresas industriales está plagada de conflicto y a menudo se caracteriza por la explotación y las violaciones de las libertades fundamentales y los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas, incluidos los derechos a las tierras, los territorios y los recursos. Las industrias extractivas, tales como la extracción de minerales, petróleo y gas, han demostrado ser especialmente problemáticas y continúan teniendo efectos desproporcionados sobre los pueblos indígenas. En particular, los megaproyectos generan graves problemas para los derechos indígenas. Esos megaproyectos, tales como la minería, el petróleo, la extracción de minerales, petróleo, gas y madera, las plantaciones de monocultivo y las represas. Las repercusiones de tales proyectos incluyen daños ambientales a las tierras tradicionales, además de la pérdida de cultura, conocimientos tradicionales y modos de vida, que a menudo tiene como resultado conflictos y desplazamiento forzado, una mayor marginación, aumento de la pobreza, y una declinación en la salud de los pueblos indígenas. Prácticas prometedoras. Si bien la mayor parte de los problemas siguen relacionándose con el establecimiento de la responsabilidad social y la toma de conciencia de los estados y las empresas, existen ejemplos de prácticas en las cuales los intereses de los estados y los del sector privado coinciden con el bienestar de las comunidades indígenas. En Australia, existe un acuerdo de participación entre Argyle Diamonds y los pueblos Miriubun, Hidja, Malgmin y Bola, en cuyas tierras se encuentran las minas de Argyle. El acuerdo reconoce a los pueblos indígenas locales la propiedad del contrato de arrendamiento de las minas de Argyle y establece una relación a largo plazo entre la empresa y las comunidades indígenas locales. Para las personas indígenas, en todo contexto en el que he trabajado, el principio fundamental es que no pueden entregar la responsabilidad de su tierra a nadie más. La tierra es la identidad social de las personas, la identidad cultural, es su sustento y, por lo tanto, deben mantener el control de todo lo que ocurre ahí. Esto no es algo que delegan. No es algo que social o culturalmente puedan entregar a alguien más, como lo es común para nosotros, señaló el experto. Por ejemplo, en esta cultura es común cambiarnos de casa y olvidarnos de lo que alguna vez fue nuestra propiedad. En el mundo indígena simplemente no es posible permitirles a otras personas controlar lo que ocurre en sus tierras. Esto es fundamental. Cuando las personas indígenas insisten en tener este control, no están siendo testarudas, no es que se estén oponiendo al desarrollo, están siguiendo su lógica. Indígenas australianos se rebelan contra la construcción de un vertedero nuclear en tierra sagrada. Genocidio cultural. El único problema y no menor es que se construirá en Vallerverdina, una porción de tierra que los Adnyamatana consideran sagrada porque vela a sus ancestros y esconde los secretos de una cultura milenaria.
Sabemos que Australia Meridional no es tan fuerte económicamente como el resto del país, pero creemos que el desarrollo no puede venir a costa de un genocidio cultural. Ya hemos sufrido demasiado. Tenemos demasiados sitios sagrados profanados. Y podríamos decir que desde hace más de 15 años parcelas en Australia se están vendiendo. Claro, ahora el precio de remate y presión de lobbies de grandes compañías harían que esos terrenos serían de poca monta. Con muy pocos dólares podrían comprar algunas parcelas, con algunos más dólares algunas hectáreas de más, y ahí haría negocio las mineras, el grupo Shanghai chino y otros más. Esa es una suposición con respecto al indígena, al aborigen, y uno de los que más saben de esa tierra han sabido contrarrestar incendios. No sea que ahora, por el tema que el ritual de aborigen australiano con el fuego para terminar con las malezas y los árboles secos, sea cuestión de castigarlo y decir el culpable fue el aborigen.